From the number one station, you come the power version. My name is Sydney Levine, and I'm here from Los Angeles, and I teach the business of film at UCLA Film Extensions, and I write for IndieWire, I blog, and I'm here as a semi-guest of San Sebastian Film Festival, Cine en Construcción, and then I wanted to be a part of this as well. This is wonderful because it's students from all over the world, and the most important thing about film is that it opens windows to the whole world about other parts of the world. And for students to begin to talk to each other is very important for the future of filmmaking, I think. Janaína Márquez y soy brasileña y estoy en el festival porque mi corto, que es el corto de graduación de la Escuela Internacional de Cine y TV en Cuba, fue seleccionado para el encuentro de estudiantes. ¿No puedes esperar un momentico que hay otro amiguito? Tu amiguito. Es mi novio, ¿y qué? Dayana. Por favor, oye. Dayana. Creo que el mejor espacio es un espacio como este, de encuentro de estudiantes, porque yo creo que los festivales preparan una programación o talleres y siempre están muy interesados, creo que incluso de seguir en esa línea de formación, o sobre todo apoyar, o sobre todo decir, mira, estamos aquí y si has entrado en una escuela de cine es porque tiene interés en el mismo tema que nosotros. So hello, I'm Jaana Puhakko from Helsinki Film School, Aalto University, and I'm here representing BA film of one of our students, Elina Talvensaari, How to Pick Berries, and it will be shown tomorrow. Oh, it's such a great variety, I like some of the fiction, the Polish one for instance, I really liked it, I really enjoyed it, and I also enjoyed the Colombian one. The guy who made the very controversial film with a very special notion on time, and the picture was, you know, limited, only the narrow gate to the image. I really enjoyed it. Mi nombre es Angelo Facchini, vengo de Colombia, tengo 19 años y bueno, estoy acá disfrutando mucho este encuentro. Sí, soy el director de una película que se llama Deuteronomio, la presentaron el primer día y pues bien, fue muy bien, yo creo que a mucha gente le gustó, pero a otra no tanto, pero no existen como puntos medios, entonces era en parte lo que esperaba y mucho más lo que pasó. Bueno, soy Alejandro Pedregal, vengo por la Universidad de Aalto, por la Escuela de Cine de Helsinki. Llevo ya bastante tiempo allí y vengo como parte del jurado representando a la escuela. Se ve en las películas no solo el perfil de la escuela, la metodología y tal, sino también un poco los medios de los que dispone cada escuela, lo cual es muy bueno porque también te hace, yo que vengo de la de Helsinki, que es una escuela como que tiene muchos medios y tal, pues también he visto trabajos un poco que eso, con pocos medios, todo lo que han sacado, que es como decían por ahí, es un poco un milagro hacer cada película, ¿no? Y es muy interesante también poder ponerte en los zapatos
de otra gente, ¿no? Y la verdad es que muy bien, sobre todo por la variedad de trabajos que hay. Zhao Ziwei from the Putnam School of Film, Singapore. Yeah. I made the film Outing, that is screening at this International Film Student Meeting. Yeah. Yes, I think there's a lot of good films, a lot of interesting film schools, a lot of film schools that are famous, and I really enjoyed the films actually. Yeah. I think it is coming here to like meet the other filmmakers because in festivals it's important to be exposed to many different kinds of works by different filmmakers from different countries and find out the philosophies and how they made the films and I guess learn from each other.